En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con gozo y alegría celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. La Virgen María, que según la tradición se aparece a Santiago Apóstol a orillas del río Ebro, aquel que estaba decepcionado, recibe la visita de su madre, que fortalece su fe y anima su esperanza. Vamos a presentar a nuestra madre, la Virgen María, también nuestras necesidades. Ella nos fue dada al pie de la cruz por Cristo, para que a nadie le faltara el cariño y la protección de su madre. Y vamos a pedir por España. También por todos los pueblos que recibieron, gracias a los misioneros españoles, recibieron la semilla de la fe. Nos preparamos para celebrar dignamente la Eucaristía, como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera. ...que por noventa y nueve justos... ...que no necesitan conversión... ...Cristo, ten piedad... ...tú que eres el camino, la verdad y la vida... ...Señor, ten piedad... ...Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros... ...perdone nuestros pecados... ...y nos lleve a la vida eterna... ...gloria a Dios en el cielo... ...y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor... ...por tu inmensa gloria te alabamos... Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del pilar. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos. Que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa subieron a la sala, donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el de Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El señor, el señor me ha, me ha coronado, coronado, sobre la columna, la columna me ha exaltado. exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El, el señor, señor me, me ha coronado, coronado, sobre la columna me ha exaltado. exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado. Sobre la columna me ha saltado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz, diciendo Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Hoy es para todos nosotros un día muy especial. Y es un día muy especial en primer lugar porque nuestro corazón está lleno de agradecimiento. Celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Creo que se ha profundizado poco en la figura de la Virgen María, como Madre de la Iglesia, como Protectora y por lo tanto como aquella que recibe al pie de la cruz. Una misión concreta, proteger a sus hijos, los hombres. ¿Qué habría sido de la iglesia primitiva, de la apostólica, esa que nace del corazón de Cristo y que cuando Jesús entrega la vida en la cruz y es enterrado, durante esos días está desasistida? ¿Estaba el Espíritu Santo? Por supuesto que sí existía pero todavía no lo habían recibido, llegaría después en Pentecostés. ¿Quién fue la que en esos días, esos tres fatídicos días, protegió, congregó y sostuvo la fe de los apóstoles? De esos apóstoles que estaban decepcionados. Recordad el pasaje de los de Maús, que también eran discípulos y que iban camino de Maús descorazonados pensando que Cristo había fracasado. Y lo que ellos pensaban, lo pensaban también el resto de discípulos, y los once también. Estaban descorazonados. ¿Quién fue la que sostuvo la pobre fe de esa primera comunidad? Fue María. Ella fue, como hemos escuchado en el Evangelio, la que congregó a esos atemorizados discípulos de Cristo para que no dieran la espantada y se marcharan. Para que confiaran en las palabras de Cristo de que resucitaría al tercer día. Cristo nos entrega a María como madre, no sólo porque los hijos necesitamos el cariño de la madre, sino también porque necesitamos su protección. Y María se tomó a muy a pecho esa obligación. María se tomó muy en serio aquello que Cristo le pedía. La fiesta que hoy celebramos nos recuerda que uno de los riesgos, de las tentaciones más grandes que sufrimos los católicos, es la tentación de la desesperanza. Cuando tú confías en tus fuerzas, cuando piensas que eres tú el que vas a lograr quitarte este pecado o el otro, o que son tus capacidades las que van a lograr educar bien a tus hijos y transmitirles la fe, más pronto que tarde te das cuenta de la ingenuidad de ese planteamiento. Lo intentas, haces todo lo posible y caray, no hay manera. Una y otra vez tropiezas en la misma piedra. Lo mismo le ocurrió al apóstol Santiago. Él vino aquí a predicar, se las prometería muy feliz, porque él pensaba que con sus fuerzas podría llenar el corazón de los que habitaban esta tierra de la esperanza del Evangelio. Y sin embargo se topó con la cruda realidad. No era escuchado. Sus palabras parecían caer en saco roto, como cuando uno intenta hacer rayas en el agua. Desaparecen. Así le ocurrió a Santiago. Y así nos ocurre también a nosotros en tantas ocasiones en la vida. Desde la catequesis, a los grupos de vida, de formación, a la propia familia. ¿Cuántas veces? Parece que hacemos rayas en el, en el agua. Lo intentamos, luchamos, volvemos a caer. El riesgo, la tentación, la desesperanza. Pero el diablo no contaba con la asistencia de nuestra madre, la Virgen María. Él, que tan felices se las prometía en esa fatídica noche en la que Cristo entrega el Espíritu, y sin embargo, hay alguien que sostuvo a la Iglesia Apostólica. Esa fue la Virgen. Esa fue la Inmaculada, esa fue la Madre de Cristo y nuestra Madre, que era mucho más fuerte de lo que el demonio podía creer. Y esa fue la que se apareció también al apóstol Santiago para fortalecer su débil fe. En El Pilar, en Zaragoza, le dice que siguiera adelante, que aquellos que parecían no acoger el mensaje y la semilla del Evangelio, al final aclaría, acabarían claudicando y acogiendo el mensaje de Jesús. Y así fue. Y España se convirtió, gracias a María, como dice San Juan Pablo II en tantos escritos y homilías, se convirtió en tierra de María. ¿Cuántas veces cuando cojo el coche me fijo en cómo tantos jóvenes, que ya no pisan la iglesia, tienen sin embargo en el retrovisor de su coche un rosario o la medida de la Virgen de Nuestra Señora del Pilar? Parece que no sirve de nada, sí sirve. No es un amuleto, es simplemente el recuerdo de que tienen madre, de que esa madre les protege, de que esa madre cuida de ellos, de que esa madre intercede ante Dios para que a la semilla de la fe germine en su corazón, no sabemos cuándo ni cómo, germine en su corazón, puesto que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tenemos el cariño, el amor y la protección de nuestra Madre. Y por ello hoy venimos a dar gracias a Dios, porque nos dejó a María para que nos cuidara. Pero también venimos, en segundo lugar, a pedir a la Virgen María que interceda ante Dios para que España y las naciones que recibieron la fe gracias a los misioneros españoles no abandonen sus raíces cristianas. Pedimos para que... Ni la Iglesia ni España caigan desgraciadamente en esta ola que parece que todo lo arrambla, que es la ola de la leyenda negra que quiere decir que España lo hizo todo mal. Y España cometió sus errores como toda persona, como toda nación o como todo imperio que está formado por personas cometen errores. Pero también llevó a cabo una tarea ingente, la tarea de la evangelización hace años leí un libro escrito por un periodista italiano quizás los españoles no tengan valor hacerlo que se titula historias negras de la iglesia y donde viene a defender entre otras muchas cosas la misión que llevó a cabo la iglesia española en el nuevo mundo como no sólo llevó el evangelio que es lo más importante sino también el progreso llevó la sanidad llevó la educación Llevó tantas cosas que ayudaron a que aquellas comunidades de allí no solo recibieran la fe, sino también recibieran la cultura y avanzaran y progresaran humana y espiritualmente. No puede haber un silencio sobre ello, porque se hizo gracias a la fe que nosotros habíamos recibido por parte, en este caso, de Santiago, que predicó aquí en España. Luchemos, por tanto por ser instrumentos del Señor en medio del mundo, llevando la fe, la defensa de la vida, la defensa de la dignidad de la persona, la defensa de la familia natural, porque Dios nos creó hombre y mujer. Y esto que ya no lo puedes decir porque te persiguen si lo dices, porque si estás en contra de la ideología de género vas nadando contracorriente y por lo tanto te quieren hacer callar, nosotros no podemos caer en la desesperanza ni en el miedo a ser fieles a la verdad que es Cristo. Tenemos Madre, Cristo nos la dio para que nos protegiera, para que intercediera por nosotros. Pidamos a nuestra Madre la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar, por nuestra sociedad, por nuestras familias, por nuestra iglesia, para que sea siempre luz en medio del mundo y sal de la tierra, porque confía no en sus fuerzas, sino en la asistencia del Espíritu Santo, y porque sabe que el poder del infierno no podrá derrotar a esta nave, que es la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que Él creó para que su amor, su misericordia y la salvación llegara al corazón de todos los hombres. Pidamos al Señor por nuestra Iglesia, pidamos por todos aquellos que hemos recibido la semilla de la fe y que deberíamos terminar siempre nuestro día con una palabra. Gracias. Gracias por la fe. Gracias por la intercesión de nuestra Madre la Virgen María. Gracias por todos los dones que hemos recibido. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio del amor de Dios en medio del mundo por la defensa de la vida de la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos hoy especialmente por los misioneros, que se dedican a llevar la buena noticia a todos los hombres, para que no caigan nunca en el pecado de la desesperanza. Para que confíen en el poder de Dios y en la intercesión y protección de nuestra Madre la Virgen María, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, para que el Señor les socorra en su necesidad. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas vosotros, pues, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan, por intercesión de Santa María del Pilar, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro. Pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los fieles y gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Nazaria, Carmen, Pilar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el corazón del cristiano no cabe la desesperanza, sí la humildad para pedir perdón, sí la humildad para decir lo siento, para reconocer, pues que somos pecadores y hemos caído, pero en el corazón del cristiano solo cabe la esperanza. La esperanza como virtud que vivió la Virgen María, porque le habían enseñado desde pequeña que Dios es el Señor, es el Todopoderoso y cumple siempre su palabra. Nosotros creemos y confiamos en el poder de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pidamos al Señor que seamos buenos instrumentos suyos, porque confiamos en el poder de la gracia porque ponemos nuestra vida en manos del Señor. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor. No permitas que me aparte de ti. Amén. Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros. Al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas, por intercesión de Santa María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Felicidades a todas aquellas que lleváis en vuestro nombre la advocación del pilar. Felicidades a todos, porque hemos recibido la semilla de la fe gracias a la predicación, en este caso del apóstol Santiago, que fue fortalecido por nuestra Madre la Virgen María. Que paséis un feliz día. Podéis ir en paz. Le pedimos a la Virgen que proteja especialmente hoy a España y a los pueblos hispánicos que recibieron la fe gracias a los misioneros que salieron de estas tierras. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.